Juan Alberto Díaz González, un referente en nuestra cultura. Sus amigos dicen que es un crack en el mundo de la pintura. Halagos como inmejorable, me encantó, monstruo de los pinceles, enhorabuena, felicidades y muchos más. Halagos recibe diariamente. Expone en el Corte Inglés de Siete Palmas, una muestra magnífica, excelente, llena de sentimiento y emoción. Yo diría que está inspirado por su musa. No dejen de visitarla, ya que es un referente de nuestra cultura. Nos hemos acercado aquí al Corte Inglés de Siete Palmas para ver una exposición del pintor, un pintor muy emblemático dentro de la cultura canaria como es Juan Alberto Díaz. Y ahora mismo estamos aquí con el pintor. Le vamos a preguntar qué piensa él de su obra. ¿Qué hay? Buenas tardes, Juan Hola, Alberto. Buenas tardes. Veo que he visto la exposición y he venido varias veces a verla porque me ha gustado tanto. Muchísimas gracias. La verdad es que hay unos cuadros ahí impresionantes, ¿no? Y sinceramente me gustan mucho, ¿no? Y veo que también hay muchos cuadros adquiridos ya. Sí, ¿no? Hombre, yo creo que... Entonces no nos vas a dar ocasión a escoger, sino tendremos que esperar a que vuelvas a pintar. Ojalá. Pero una vez ya han salido de casa y así no vuelven, pues es lo que hay, pero bueno. Pues ya digo que la verdad es que la exposición me ha gustado mucho. Soy seguidor tuyo desde hace veintitantos años. Sí. Sí, y bien lo sabes, ¿no? Que varias ocasiones te lo he dicho. Y la verdad es que manejas el pincel muy bien. Yo no sé si es un don de los zurdos. Yo soy derecho, ¿no? Soy diestro. Pero ojalá llegue algún día a ese nivel de creatividad. Debe tener algo de que sea zurdo, porque yo creo que alguna cierta habilidad sí hay en el tema. Dice que la parte creativa del ser humano la rige la mano izquierda, que es la parte derecha del cerebro. Pero yo pertenezco a la época en que se nos amarraba la mano. Que eso también... Bueno, de hecho, de la mano izquierda, yo lo que sí sé es que hay una escritora, creo que es americana, que escribió un libro que decía dibujar con el lado derecho, con el lado izquierdo del cerebro. Tengo yo el libro. Sí, y algo tiene que ver en cuanto a los hemisferios. La parte creativa es eso, es la parte de 100 pintores, 90 son zurdos. Y Leonardo, por ejemplo, era zurdo perdido. Y Picasso también. Pues ya te digo, Juan Alberto, agradecido de ver esta muestra. Además, creo que el Corte Inglés es muy sabio en el sentido de que te ha puesto la exposición para 15 días y ahora te la ha alargado para 21, hasta el día 14. Sí. Lo que quiere decir que la exposición, quien no la ve, se está perdiendo algo verdaderamente bueno, porque el Corte Inglés siempre ha sabido elegir sus eventos. Muchísimas gracias. Yo con ellos llevo ya unos cuantos años. Yo llevo desde el 93, creo que fue la primera exposición con el Corte Inglés. Desde el 93. Y bueno, siempre ha ido bien, la verdad es que sí. La situación del país no está como para estar comprando pintura, pero ha salido algo. Y yo creo que la idea es que eso, que se vayan vendiendo. Pues gracias, Juan Alberto, que sigas en esta línea, la verdad es que sí. Y que tengas muchos más éxitos que los que estás teniendo. Muchas gracias a ti, mi niño. Vale, gracias. Hasta luego. Vale, buenas tardes.